Mucha gente piensa ahora que el circo está de moda y que el circo es algo nuevo, ¿no? Y el circo es algo que las personas, los seres humanos, practicamos desde hace, pues no sé, 3.000, 4.000 años, ¿no? Y que en diferentes épocas ha tenido pues diferentes significados y diferentes utilidades. El circo moderno, pues que se inventó a finales del siglo XVIII y que es el que viene dentro de una carpa y el que se hace en un formato de entretenimiento. Hau da amets baten gauzatzea, ez? Eta guretzako importantea zen karpa bihurtzea topagune bat. Eta ez bakarrik zirkorako. Zirkoaren aitzakiarekin eta noski baietz zirkoa protagonista izaki, baina guretzako karpa da espazio borobil bat non aurpegira begiratzen garen eta non elkartzen garen. Nuestra idea principal es generar un espacio permanente, ¿no? La primera carpa de circo permanente de Euskal Herria. Eskeiniko duguna zirko eskola da. Eta orduan da, ba, adin tarte ezberdinentzako, lau urtetatik hasita, eta 89 urteraino, zergatik ez, ba, zirko klase, zirko eskola, zirko disziplina ezberdinak ikasteko eta konpartitzeko aukera eskainiko du zirkodomoak. Ikuskizun programazio egonkor bat, baina horrek ere bere denbora behar du, bere lana behar du, eta bueno, suposatzen dugu hasieran, ba, hilabetean zirko gala bat egingo dugula, ikuskizun bat edo bi eskainiko ditugula, eta bueno, ba, denborarekin joango gara garatzen, ba, zirkoaz aparte, ba, antzerkia, dantza, beste disziplina batzuk ere aurkestea, eta beste kultur jarduera batzuk ere eskaintzea, zirkotik haratago doazenak, eta bueno, lehen esan dudan moduan, ba, espazio borobil honetan, ez? Ba, aurrez aurre jarriko gaituztenak, eta ba, kulturaz gozatzeko eta harremantzeko ba, parada emango dizkigutenak, ez? Ba, atxean dago ba, urte askoko eskarmentua zirkoan eta herrigintzan. Eta zirkoa eta herrigintza uztartzeaz ba, sortu den ba, ikusmolde bat, ez? Orduan hori da uste dut dagoena pixka bat atxean. Noski Malas Konpainia zirko taldea dago honen atxean, eta hemendik aurrera zirkodomo kultura elkarteak, zirkoa gure kasuan, ba, garapen sozialerako erramienta gisa erabiltzeko ba, desio bat, ez? Es un grupo, la verdad, de personas súper maravilloso que hace posible que la locura de una persona pues haga realidad, ¿no? Pentsatzen dugu zirkoak eskaintzen dituen gauza honetan, ba, es kompetitibitate esaren asuntua dagoela eta iruditzen zaigu ez dela asko lantzen gizarte honetan eta uste dut landu beharreko gauza importante bat dala eta zirkoak ematen digu aukera bat oso polita hori garatzeko eta horrekin batera ba, sormena eta gaitasun psikomotrizea garatzeko aukera ezin hobea ematen digu. Eta zirkomotrizitatearen bitartez, beraien gorputzak ezagutu, mugimendu berriak deskubritu, bai? Eta nolabait euren artean elkarlan bat ere, ba, bikotekako, irukotekako akrobaziak, eta guzti hori bideratu nahi dugu zirkomotrizitatearen bitartez, zirkoko mugimendua, zirkoko materiala, tresnak, erabiliz, zeuren burua, sormena, barruko sentimendu guztiak, lotzea, eta beraien pertsonaiak sortzea, eta beraien sormen alde simboliko hori lantzeko. Eta guzti horiek gure bizitzarako balio dute, ez artista izateko, edo bai, zuk aukeratuko duzu artista nahi duzun izan edo ez, baina herramienta hauek eta gauza hauek lantzea txikitatik ba ona izango da pertsona nagusiak direnerako, ez? Eta 16 urterekin, 20 urterekin nahi baduzu artista izan, lasai lagunduko dizugu, irakatsiko dizugu dakiguna eta erakutsiko dizugu guk egin dugun bidea. Nosotros somos artistas profesionales, pero creemos que no todo el mundo tiene por qué serlo ni va a querer serlo. Entonces creemos que en la escuela de circo podemos ofrecer unas herramientas que son muy interesantes para el desarrollo personal y colectivo de los niños y de las niñas, ¿no? Nosotros proponemos un espacio donde lo que se va a trabajar es eso, sin competitividad, se va a trabajar sin evaluación. Aquí no vas a hacer las cosas bien o mal, vas a venir y las vas a hacer.
y nadie te va a juzgar. Y aquí vamos a ayudarte a desarrollar tu creatividad, tu imaginación y tus capacidades psicomotrices, que hoy en día con tanta tecnología, las niñas y los niños aprenden antes a manejar una tablet y un ordenador que su propio cuerpo. Bueno, ba, hemen txegaude, zirko domoan, ba, batez ere proiektu hau sortu da ba, gaztetxoentzat, beraien gorputzak nolabait mugia erazteko. Ba, oso ondo etortzen da, ba, gaur egun gazteak ikusita, ba, ari direla teknologia berriekin buru belarri euren komunikazio guztia horretan oinarritzen da eta nolabait hori pixka eta apurtu. Ofrecemos la oportunidad de volver atrás y decir, espera, este es tu cuerpo es así, mira cómo funciona, mira cuántas cosas se pueden hacer con él y además en equipo y además jugando con el resto de niños y de niñas con los que compartas. Entonces nos parece que es muy interesante y nos parece que eso es más interesante que ser artista. Pero nuestro objetivo principal es que salgan personas. La sociedad cambia y todas las esferas de la sociedad tienen que ir cambiando con la sociedad a más ritmo o a menos ritmo. Y el circo no está fuera de la sociedad, entonces se tiene que poner las pilas el sector del circo clásico. Nuestra sociedad cada vez acepta menos el maltrato a los animales y sobre todo ya el maltrato gratuito. Entonces, que un espectáculo se base en la utilización de animales, creo que tiene los días contados en nuestro país. Nosotros personalmente nos alegramos, creemos que para animales ya estamos nosotros y que para dar espectáculo ya estamos nosotros.